Bueno, amigos de Noto Prisma, en medio de este escándalo que escuchan ustedes, son algunos de los grupos que están acá en la U Latina de Heredia el día de hoy, de los grupos que van a ser miembros de esta campaña. Percance, por ahí está Avenida 49, ENA, Mechas, La Milicia y Dogandul. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? No les voy a contar nada porque ellos son los que nos van a decir qué estamos haciendo de aquí. Vamos a irlos buscando para ver. Buenos días, señor Donovan. Saludos. ¿Todo bien? ¿Por allá, por allá? ¿Todo tranquilo? Relax. Donovan, contarle a la gente en otro Prisma qué vamos a tener hoy aquí, porque para que vean que estás preparado como artista nacional. Bueno, primero es una sorpresa, así que no. Y segundo, es una campaña muy interesante. No les voy a adelantar mucho porque de verdad es una sorpresa, pero es una campaña muy interesante de ayuda social en la cual nosotros estamos 100% involucrados y con la camiseta puesta. Se llama Ídolos de Corazón. Literalmente. Bueno, eso por una pinceladita. Es para que no se pierda la sorpresa. Vamos aquí con más gente de los grupos. Daniel, de... ¿qué me dice, Daniel? Todo bien, pura vida. ¿Dónde están los Dogandul, que solo los dos? Sí, los demás están trabajando. Son personas normales que trabajan y todo. Ok. No le digo anormal, ¿verdad? No me crea, pero son personas que tienen su horario y toda la cuestión. Sí, a veces no se puede evitar eso en la vida, lamentable. Daniel, Dogandul es una banda que ya tiene su reconocimiento en el medio, pero es importante siempre estar en estas cuestiones. ¿Qué piensan ustedes? Pues bastante interesados. También una iniciativa que ha tomado FAO, pues en llamar y la ONU a bandas de aquí, ¿verdad? Para apoyar lo que son proyectos de desarrollo en comunidades pues marginales, como lo es Desamparados, como lo es Upala, como es Terra, varios lugares que hemos visitado, ¿verdad? Y pues nosotros muy emocionados de formar parte de esa campaña y pues también de una organización tan importante a nivel mundial, ¿verdad? ¿Ya les contaron qué va a haber ahora o no lo saben? No, más o menos, pues es como una presentación entre los medios, ¿verdad? Que nos dijeron que iban a hacer el lanzamiento de la campaña. Igual aquí forma estamos a la expectativa, ¿verdad? Siga para ver, ahí nos estamos viendo. Un saludo para otro Prisma. Daniel. Bueno, vamos a pasarnos por acá. Aquí está Mechitas, el otro grande de la música nacional. Saludos, Mechas, ¿qué tal? Buenísimo, aquí esperando nada más para pasar a la sala ahí donde vamos a exponer toda la vaina. ¿Cómo es? ¿Cómo surgió la opción de que Mechas estuviera en esta campaña de Ídolo de Corazón? Pues a mí en realidad solo me llegó un correo ahí, mae, de si me interesaba. También me imagino, usted, para nadie es un secreto, yo siempre apoyo mucho este tipo de proyectos así, y entonces posiblemente vieron la opción de que era los que iba a decir que sí. Me escribieron, nos pusimos en contacto y después de ahí ya estamos aquí sentados. ¿Sabes qué va a haber o estás así como expectante también? Sabemos que en teoría es pues la presentación a los medios y a cierta gente importante que lo que está haciendo la fundación pues es como empezar a dar la cara para que la gente sepa cuando se habla de la FAO que es. Entonces pues nosotros somos la cara de ellos, los representantes, ¿verdad? Los que estamos haciendo la bulla. Entonces técnicamente lo que vamos a hacer es como la introducción a la gente, como para que a partir de este momento la gente sepa que es la FAO. Excelente, Mechas, entonces ahí nos estamos viendo al ratito y más adelante en eventos de la jugada. Vamos por acá acercándonos, aquí hay una mezcla de bandas, como tiene que ser, Movimiento Nacional, compas, amigos y demás. Hay gente de Percance, hay gente de ENA, ¿y quién me falta? Ah, faltan los de Avenida 49, si se presentaran por acá sería un éxito, muchas gracias. Bueno, chicos, empieza hoy de manera oficial la campaña. Los de Percance ya son como más especialistas, un toquecito en esto. Entonces vamos a dejarlos para el final. Vamos a hablar con los ENA, que están así como con muchas ganas de empezar, según se les ve. ENA es una banda que pues ya conocidita dentro del ambiente, pero siempre es importante ser parte de estos eventos, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, y los demás de Percance ya llevan, conocen más, nos están dando como todos los conocimientos, nos los están pasando. Estamos súper felices de conocer también bandas que no conocíamos, ¿verdad? Y sí, como decís vos, tenemos muchísimas ganas de poder como hacer algo, aportar. Y no, o sea, en conjunto todo, yo creo que la escena está unida. Alguien dijo eso ayer en los acá, eso genera cosas muy tuanis. Entonces, creo que eso. ¿Cuántos Ídolos de Corazón vamos a lograr? Eso es.
Esperemos, sí, esperemos que lo máximo posible, ya que al parecer la escena tiene bastantes bandas buenas en esta casa. Este hombre es como polifuncional, ¿verdad? Un montón de grupos está, pero no importa. Quiero saludarlo, Andrés, por lo menos hoy. Buen día, chico, ¿todo bien? Con usted tengo que hablar en estos días. Sí, ya el jueves hablamos ya más a fondo. De vivo, venid. No quiero molestarlo mucho por hoy. Bueno, vénganse los de Avenida por aquí. Si quieren atravesarse, no importa. El asunto es que la disfruten, que la pasen bien. Porque allá está Tatiana hablando en este momento. Si escuchan una voz femenina de fondo, es Tatiana, que está haciendo bulla. Bueno, chicos, ustedes también debutan en esta campaña y siempre es importante tener ahí la opción de darse más a conocer. Ustedes es una banda pues relativamente nueva y siempre es importante, ¿no?, estar por aquí. Sí, claro, pero estamos muy contentos de al trabajar con este proyecto de Fabo, lo que es Telefood. Más que darte a conocer para venir, o sea, lo importante es lograr transmitir un mensaje a toda la población para ver si generamos un cambio, para ver si la gente se anima a colaborar más transmitiendo y con música y un buen mensaje. Es muy rata. ¿Qué es Telefood? Telefood. Tenemos un proyecto de la FAO que lo que está intentando es hacer programas o campañas de apoyo a productores nacionales, a diferentes campañas que lo que se intenta, a diferentes productores o sectores de trabajo que lo que intentan es producir alimento, agricultura, diferentes programas que no ser por la FAO y por este programa no podrían tener sustento. Lo que está intentando es agarrar al pequeño productor, el que es artesanal, intentar industrializar un poquito, intentar hacer un poco más de producción y engrosar el producto nacional, intentar fomentar el desarrollo y sobre todo en estos pequeños sectores. Básicamente nosotros lo que estamos haciendo aquí es apoyar este programa, no es tanto por el nombre de la banda, sino más que nada por la idea que estamos vendiendo aquí. Estamos intentando marcar una diferencia donde usualmente solo hay indiferencia. Solo queremos trabajar de manera que nosotros podamos apoyar a estos pequeños productores y todo siga adelante y generemos un progreso. Para los que dicen que no estudió, que no se aprendió las varas, conoce. Señorita, saludos, bendita entre todos los hombres. ¿Qué tal? Todo bien, por dicha. Está bonito el comercial, por cierto. La que pone orden en el grupo. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Sabe que mando yo? Manda Luis Casiel. Bueno, vamos a hacer un conflicto aquí interno, no sé la idea. ¿Tu opinión sobre esto como mujer, mujer música? ¿Qué raro suena? Como músico mujer, sí, de esta campaña. Sí, indiferentemente del género, participar en cosas así es gratificante, digámosle, porque uno se siente bien, es como ayudar por medio de lo que uno le gusta. Entonces, ¿cómo ayudas vos? ¿Qué propones vos para personalmente? ¿Qué quieres hacer aparte de estar en la campaña con tu grupo, con tu banda? Personalmente. ¿Cómo ayudas a la gente que ayudara, que haya mucho ídolo de corazón? A ver, afuera del grupo, afuera de todos, de tratar de concientizar de que, no sé, digamos, a la gente cercana a mí, a mis amigos, a la familia. De acerca de este tema. Podría ser así. Que no tenga nada que ver con música. De acuerdo, no hay ningún problema. Te agradecemos montones.